Greninja. Diddy Kong! Right.
Click, se desmutea. Ah, fin. Buenas tardes. Dr. Bones comentando este singles. Mucho bracket. Y bueno, primer juego para Brain. Echo Brain. Candidatos los dos a llevarse de Mato Bracket. Diría que el de todas las personas que entraron a Mucho Bracket, el que más tiene chance de llevárselo es Giorgio. Carva Gris. También está poderoso Brain por ahí, Arvil, que están eliminando entre ellos. Y aquí tenemos al señor Toto acompañándome. Toto, ¿tienes algo que decir? Bueno, yo quiero solamente ver a Arvil perder. Ok. Declaraciones fuertes de Toto. Espera que ver a Arvil perder es divertido. Siempre divertido. Bueno. Y le contrapiqueó directo. Samus Didicon. ¿Qué opinas de ese macho? ¿Ya le ganó la primera? Sí. Lo único que tengo que opinar es que se puso el nombre de Super. Ah, Super. Luna. Ah, Luna. Está bien, la perrita de Arvil es un vacilón. Ah, es ejemplo, yo pensaba que era macho. Está bien. Bueno, Ivana, acá los no me gusta pista para Didi. Uy, buenos combos de parte de Brain. 20%. Consigue una lead bastante. Buen cross-up. No logra hacer nada Samus. Y sigue con los combos, Brain. No lo respeta. Qué bien, qué bien. Me gusta ver que Brain está echando la bola con su Didi. Le gusta el personaje. Gana el cubo, Scramble. Le baitea bien el Odd-Pick. Logra castigar. Uy, no logra confirmar. Arvin buscando los grabs. Buena awareness de parte de Brain. Me gusta cómo está jugando. Está jugando calmadito. Sus combos, su juego. Buena banana y táctica, buen maker, no logra matarse todavía. Si vemos alguna reacción de Arvil, buen grab. Ver. Oh. Sí, no pienso que. Esta es la parte fina. Bueno, Raúl ya me metí por usar su micrófono y vemos una amplia ventaja de Brain. Optrow no va a ser suficiente. Veamos, regresa a neutral. Arvil se mantiene con su juego de campeo, logró poner even en la partida. Vamos a ver si Brain logra adaptarse. Wow, nada nuevo, ¿verdad? Y bueno, primera stock para Brain. Vemos una ventaja bastante buena. Uy, los combitos, no logra confirmar, 20%, 32. Logró conseguir este crédito, Brain. Logrará matar, sí mató el Bear of Shield de Samus. Buen parry de parte de Brain. A veces lo que importa es mandar el mensaje. Buena banana y buen combo de parte de Brain. Los Brain Butters de Brain están bien. Le falta un poquito de neutral, pero el resto bastante bien. Me gusta que se lo está tomando en serio Brain para ganar este mucho bracket. Uy. Tiene los combos, 76%. Ventaja para Brain en este momento. Monkey Flip, que no conecta. Uy. Me gusta el neutral de Brain con... Halo, sonido. Ahí, mejor. Sonido. Halo, sonido. Perfecto. Halo, sonido. Está bien. Gracias, Raúl. Tenemos a nuestro ingeniero técnico de sonido aquí, Raúl. Que para hacer Bitcoiner también es Bitcurro. Uy, no confirmó Brain después de esa banana. Era forward smash asegurado. Back throw para Samus. Ven el strapping. Uy. Veamos cómo Brain logra capitalizar este stock. Miren que Samus da mucho miedo. Uy, Optil que no pega. Buen grab. Optrow no es suficiente para matar. Quería moverle el día. Buen backer de parte de Arvil. Y consigue el stock.
Bueno, volvemos. Y Brain tenía la ventaja al principio del game, pero bueno, Arby logró recuperarla. Buen backer. ¡Uy! No le pegó el charco. Bueno, Bear of Shield. Después del parry, parry of B. Buen Monkey Flex. ¿Matará? Sí, mató. Muy bien, muy bien. Even Stocks. Even Game. 43%. 59% para Samus. Uy, buena paciencia de Brain. Logró castigar, dash attack. Le logra convertir las conversiones. 43. Uy, Monkey Flip que pega, pero el trail lo gana Samus. Vamos el mix up. Buen down tilt de parte de Arby. Reconociendo que tenía el lag on shield ese char shot. Uy, Brain puede ganarlo, puede ganarlo. Tiene que jugar paciente y mantenerse en su juego. 126. Mal DI, 126%. Juego para Echo. 1-1. Bueno, le funcionó el pick. Le funcionó el pick a Arvil. Sin duda, creo que nadie se espera hacer las sagas así random en parte de Samus. Sí. La clásica, ¿no? Pero pues con uno ve con otro. Bueno. Vamos a dónde van ahora. ¿Qué va a jugar Brain? ¿Qué va a hacer? Dar Samus por parte de Arvil. Y me gusta que Brain se mantiene con su D. Bien, bien. Se apega a su main. A su main ahorita que lo divierte, que lo juega, que tiene los bread and butter. Qué bien, qué bien. Solo tiene que enfocarse un poco más en el neutral, no desesperarse. Y tratar de cerrar las stocks cuando tiene que hacerlo. Muchacho que pega. Dash attack de Arvil, 30%. Backer. Uy. Grab de parte de Arvil. Fer, 60%. No, y se suicida. Brain, los nervios le juegan en contra. Bueno, ventaja total para Arvil. Arvil no tiene que desesperarse. Si no se desespera, esto está en la bolsa. Vamos, Brain se pega a sus conversiones. Vamos a ver si logra remontar. Los nervios. 53%. Muy bueno, Bear of Chile parte de Arvil. Y muy complicado para Brain. Buen backer. No logra conseguir la banana. 70%. Ok, buena guerra en el shot. Y vemos a Arvil paciente, mucho fair, mucho Bear of Shield, aprovechándose de la desesperación de Brain. Sabe que está ganando, sabe que no tiene que desesperarse. Buena lectura del roll, se lo baitea. Y up smash, que no conecta el sweet spot, pero es suficiente para ponerlo en desventaja. Off stage. Uy, falla el grab. Off stage para Samus. Uy, no. Brain no está awareness, no está reaccionando. Charge shot. Uy, esas amenazas de parte de Samus, complicado, complicado. Bueno, confirmará, no mata todavía. Uy, no logra castigar el obvio de Samus. Buen backer. Bueno, logró confirmar, no es suficiente para matar. Samus es muy pesada. Dar Samus en este caso. Obviar of Shield, logrará matar. Todavía no. Muy complicado para Brain. Muy complicado. Muy complicado, pero si consigue ese stock, no la consigue. 3-1. Bueno, habrá comeback. Está muy difícil. Tiene que matarlo ahorita. Bueno, le funcionó el pick a Arvil. Uy, la bomba. Uy, dashó para adelante. Eso es muy complicado. Tristock en potencia. Tiene que dejar de saltar Brain. Entonces, no logró. Uy, bueno, Tristock sólido de parte de Arvil. Nada que objetar para Echo. Bien jugado. Y bueno, Arvil avanzando en este amateur bracket con Samus.